Bienvenidos al programa de la Patagonia Sur Sur. Habíamos anticipado que íbamos a estar en España con material de un productor ovino de España. Hubo algunos cambios, nos fuimos a otro continente, vamos a estar también desde el extranjero, pero desde Australia. Vamos a charlar con una persona que trabaja en Australia o desde Australia en lo que es el mundo del ovino. Va a ser una charla muy interesante. Vimaleu SRL, fábrica de alimentos balanceados, todo fabricado en la Patagonia. Atención y acompañamiento al productor, garantía en calidad. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Excelencia y liderazgo en la raza merino. Estancia y cabaña Los Manantiales. La más ganadora en lo que va del siglo XXI. Pico de Salamanca, Chubut, Patagonia, Argentina. Entonces, después de esta presentación que anticipamos, que no vamos a estar desde España, pero sí desde Australia, vamos a comenzar esta charla. Buenas noches o buen día, Michael, ¿cómo andás? Sí, buenos días. Muy bien, gracias. Contale a la gente, contale a todos los televidentes de Patagonia Sur Sur, ¿cómo es que llegaste a Australia? Sí, correcto. Ya hace pasado los 30 años que me muevo a nivel mundial en el tema ovino lanero. En los años 80 mi padre administró la estancia Cóndor durante 40 años y yo, al salir a estudiar, empleado por la empresa Prouveau Lefebvre, me llevaron al mundo entero. ¿Y cómo fue esa experiencia de empezar a viajar por el negocio de la lana desde tan joven? Fue después del servicio militar en Gallegos, o sea, después de la famosa colimba, como era en ese entonces. Sí, comenzó casi en el año 80. Viajando en los países del hemisferio norte, trabajando con una empresa francesa, entonces basado en Francia durante un periodo, basado en Nueva Zelanda durante un periodo, y ya con 30 años en Australia, donde he pasado a otros trabajos, durante 10 años con la empresa Elders, la cocinataria más grande de este país, y ahora encargándome del tema livestock, el tema hacienda para el gobierno, el Departamento de Agricultura del gobierno de South Australia, como también ayudando y cooperando y tratando de acceder o a ayudar a que el comprador argentino acceda a la genética ovina australiana. Y fue ahí que nos hemos cruzado, Pablo. Claro, porque nosotros ya tuvimos hace 2 años en Comodoro y después nos hemos cruzado. Contale a la gente que quizás todavía acá están en sus casas, están pasando por lo que es el COVID, ¿cómo fue el trabajo o el COVID? ¿Cómo impactó en la sociedad en Australia? Mira, ha impactado por ahí de maneras similares en muchos, por muchos lados, muchas partes, pero en Australia se controla muy rápidamente, hay testing voluntario por si cualquiera tiene duda, y hay restricciones entre las provincias que se van levantando según, según el control del virus, que en Australia está muy, muy, muy bien controlado. Los casos pasan a ser cero día tras día y de golpe aparece un caso. Controlan, vigilan, los movimientos de toda la gente están monitoreados. O sea, hay que registrarse para ir al restaurante o hay que registrarse para alguna actividad. Entonces, si es necesario, las entidades pueden encontrar quién estuvo en tal conferencia y hacer los controles necesarios. Por lo que estamos viendo, Australia es un territorio muy grande, fue muy variado. Contale a la gente cómo fue tu vida o cómo es tu vida en este momento de cuarentena ahí en el sur de Australia.
Mira, acá en Australia del Sur no tuvimos ese corte de vida muy, muy repentino. Se recomendó de entrada por ahí a los de pelos grises y demás a trabajar de la casa. Entonces fuimos pasando de 5 días en el trabajo a 4, a 3, a 2. O sea, es la oportunidad de trabajar desde la casa con toda esta tecnología con la cual te estoy hablando. Está todo, todo armado, el internet es muy completo, mismo acá en las regiones del interior, no todas, pero entonces ese periodo, marzo, abril, mayo, acá en Australia del Sur seguíamos como empleados del gobierno de provincia, como también residentes de los Adelaide Hills, donde se quemó muy gravemente en el mes de diciembre. Entonces seguíamos con mucho trabajo de emergencia y eso lo pudimos continuar desde las casas. Bueno, y ya teniendo casi un resumen de que la gente te está conociendo, muchos te conocen, sos muy una persona que venís muy seguido a Patagonia, me gustaría que le cuentes a la gente cuál es tu trabajo, cómo es el trabajo tuyo con relación al productor y al gobierno, al Estado. Mira, mi trabajo de día es la transferencia de tecnología en el mundo del livestock, el mundo del ovino y del vacuno. Es con los fondos del gobierno ayudar a la gente a aprender y trabajar mejor con todas las actividades de monitoreo ovino, movimiento del ovino con trazabilidad electrónica, la tecnología que viene con todo eso, la habilidad de controlar animal por animal y los manejos genéticos relacionados a poder controlar los animales, donde se eligen los animales con los breeding values, el provino, los sistemas de tecnología que ya hace mucho que existen, pero siempre se va trabajando para que la gente entienda mejor y los utilice más. En Australia el sistema de trazabilidad es muy completo, pero el vacuno es trazado individualmente con un chip electrónico en el tag. Y el ovino en algunas provincias como South Australia no es trazado obligatoriamente como individuo. Entonces, se trabaja para que la gente utilice la tecnología, mismo si no es obligatoria, para su beneficio, para entender bien las ovejas que han tenido cría, para entender bien la línea genética que quieren mantener, para entender bien cómo beneficiar de ciertos atributos de una línea genética, como ser el back fat, como ser la grasa sobre el músculo, como ser la lana, el tipo de lana, los kilos de lana. Siempre hay mucha, mucha tecnología ovina que el productor no para como para ir aprendiéndola y trabajamos en eso. Y después, Pablo, de noche, digamos, o lo que es mi empresa, mi actividad, trabajamos con proyectos internacionales que me llegan de los países de habla hispana, es ahí el link, ya sea temas de trazabilidad de carne, por los temas de fiebre aftosa en otros países sudamericanos, el tema transfer de tecnología, entender los temas laneros para otros países y temas como hacerles enviar el material genético que el productor argentino por ahí quiera o haya comprado. Y por ejemplo, tuvimos un embarque de semen que logré sacar vía Dubái o Doha en el mes de junio, que debería haber salido en marzo. Michael, ahora vamos a ir a la pausa y en el próximo bloque vamos a seguir hablando sobre incorporación de tecnología, sobre relación productor argentino-australiano y todo lo que es el mundo de la lana con una visión de una persona que vive en Australia.
Hasta el próximo bloque. Hook, sistema de pesaje para la ganadería, la industria y el petróleo. Hook. Tu producción vale lo que pesa. Patagonia@balanzashook.com.ar